Muy buenas noches, bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Estamos nuevamente con un nuevo ritual, mi nombre es Adriana. Lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy es una limpieza. En este caso tengo una figura blanca de mujer, ¿sí? Puede ser femenina, masculina, ustedes lo aplicarán a la persona que lo necesita. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a estar trabajando con diferentes velas en un mismo ritual. Primero vamos a utilizar Reina de la Noche, no importa si es hombre o si es mujer, pero vamos a aplicar esta esencia, ¿sí? Primero vamos a escribir el nombre de la persona de la mecha hacia abajo. ¿Para qué? Para que llegue bien esta limpieza. Después lo que vamos a hacer es utilizar Reina de la Noche, o si tenemos también un rompe todo. ¿Por qué? Porque el Reina de la Noche es para dominar la situación, para limpiar, para cambiar la energía. Entonces, vamos a embeber bien nuestra figura. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que el nombre va de la mecha hacia abajo. Vamos a utilizar esta esencia. Es muy sencillo este ritual. Y lo que vamos a hacer luego es utilizar yerba buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque la yerba buena sirve siempre para limpiar. Muy bien, ahí estamos. Muy bien. Se va a pegar un poquito, en algunos lugares más, en otros menos. No importa. No importa, lo que está es la intención para qué hacemos. Entonces, vamos a parar nuestra figura acá en el centro. Después, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar en este ritual en simultáneo para la limpieza tres velas más. Primero, la violeta para transmutar las energías, ¿sí? La rosa para transmutar energías del amor. Todo lo que es bloqueos emocionales, no hablamos exactamente de parejas, sino bloqueos emocionales. Y la verde para todo lo que es salud físico, también mental, porque muchas veces cuando estamos bloqueados, por eso buscamos este tipo de limpiezas, tenemos diferentes tipos de bloqueos, no solo un bloqueo físico, que me duele el cuerpo, que me duele la garganta, que muchas veces también influye el no hablar, el guardarse las cosas. Todo tiene un significado. El cuerpo va aparejado con la mente y con la espiritualidad. Entonces, lo que vamos a hacer en esta limpieza es abarcar todos los temas. Entonces, una vez que hacemos eso, estas velitas, esto lo vamos a correr un poquito, estas velas las vamos a trabajar. Esta es la limpieza y esto es lo que vamos a trabajar también individualmente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar para transmutar energías Benshui. Benshui, saben que yo lo uso mucho, que me gusta mucho. También, si es para uno, bueno, se encomienda el pedido, y si no, el nombre de la persona de la mecha hacia abajo. Vamos a pedir que se transmute toda energía, que se cambie la situación, que tengamos fuerza, que mantengamos la calma, ¿sí? Mientras hacemos este proceso, y que todo se acomode, toda energía negativa se vaya. Ni más ni menos que eso. Para lo que es el amor, vamos a utilizar un poquito de miel, ¿sí? No hablamos, como les dije, no hace falta específicamente en pareja, sino también el amor propio. Estamos trabajando acá para salir de una relación tóxica, para salir de situaciones que nos estancan. Muy bien. Vamos a embeber en miel nuestra hermosa vela, y lo que vamos a utilizar, que yo ya lo he utilizado en otros rituales, ahí se escucha el ruido de que estoy abriendo la bolsa, vamos a utilizar coco rallado. ¿Por qué? Porque es un sinónimo de limpieza, de pureza, es de nuestra Mari Manjá, ¿sí? De nuestra Estera Maris, para quien no se adapte a lo que es Umbanda. Y por último vamos a trabajar la salud. Que la salud, a mí me gusta trabajarla en este caso, también con miel. ¿Por qué? Porque necesitamos calmarnos, necesitamos endulzar esta situación. ¿Qué vamos a hacer? También miel, embebemos nuestra vela en miel. Se mezclan un poquito los ingredientes, no pasa nada porque estamos todos en una limpieza. Y una vez que hacemos esto, lo que yo recomiendo es que utilicemos saúco. ¿Por qué el saúco? A mí me gustan mucho las hierbas y
El saúco nos da paz, tranquilidad, sirve, recuerden que sirve para dormir, para relajarse, es un relajante natural. Entonces, lo que vamos a hacer es transmutar esta energía para poder encaminar nuestra salud en todos los aspectos, limpiar, transmutar y demás. Una vez que hacemos esto, vamos a comenzar a encender primero la velita verde, que si bien es la última que trabajamos, es la primera que vamos a encender. Acá, ahí lo voy a acercar, así lo pueden ver. Esto apenas termina, chicos, se pone una bolsita y a la basura, porque estuvimos limpiando, recolectando energía negativa. Entonces lo ideal es que se vaya lejos de nosotros, lejos de casa, ¿sí? Lejos de toda energía que tengamos. ¿Por qué? Porque estamos transmutando. Si lo dejamos en casa todo el tiempo hasta que nos da ganas, si lo sacamos, no. No estaría funcionando así la limpieza. Es apenas termina, hay que estar pendiente si lo hicimos por la noche. Yo siempre recomiendo que este tipo de trabajos se hagan un lunes. El domingo a las 12 de la noche, más o menos, para que el lunes, ya tome el lunes, y comenzamos esa semana limpio y comenzamos a hacerlo. Lo podemos repetir hasta 3 veces, ¿sí? O sea, sería un domingo a las 12 de la noche para el día siguiente, que sería el lunes. Bueno, lo mismo el lunes siguiente y lo mismo el lunes siguiente, ¿sí? Para cumplir un ciclo de 21 días. Eso lo pueden hacer sin ningún problema. Igual yo siempre digo que va en la fuerza que uno le pone, tanto sea para uno mismo o para alguien más. Y después simplemente queda fluir con el universo, con nuestro pedido. En este caso, yo lo que recomiendo, ¿sí? Es que a mí me gusta esto, es trabajar con nuestra querida niña blanca. A ella se lo voy a presentar, a ella se lo voy a ofrendar. Espero que les haya gustado, les pido que me regalen un like, suscríbanse al canal y nos vemos muy, muy pronto. Gracias por todo.